Bienvenidos amigos a su programa Viva Mejor. Les saluda el doctor Carlos Javier Icaza, especialista en periodoncia. El día de hoy estaremos hablando de la orientación hacia el deporte. De pronto su hija, su hijo o usted mismo es deportista y quiere saber esos tips de cómo llevar una vida deportiva en salud. Es por eso que hoy tengo un invitado de mega lujo para contestar todas sus preguntas y nuestras preguntas. Pero antes vamos a ver una pequeña nota que tiene preparada producción. Salud y deporte, orientación hacia el deporte. Hoy en día todos queremos estar bien físicamente, y no solo por imagen, sino también por salud. Para eso, tenemos claro que se debe llevar una dieta rica, pero no solo en el tema de la nutrición es el que juega un papel importante para este rol, ya que la parte deportiva de igual manera es importante, como lo es el squash, que es un deporte que puede llegar a quemar hasta 517 calorías con tan solo media hora de práctica. Además, ayuda a la salud cardiorrespiratoria. De paso, aumenta la flexibilidad del abdomen y los músculos de la espalda. El remo es un deporte acuático que fortalece el corazón, el aparato respiratorio y lo mejor del caso es que da resistencia a los músculos. La natación es el deporte ideal para las personas asmáticas, debido a que ayuda a la capacidad respiratoria y, por si fuera poco, fortalece los huesos y da masa muscular. El ciclismo es un deporte que no solo da resistencia muscular, sino que de igual modo ayuda a quemar hasta 430 calorías por 30 minutos de práctica. El baloncesto es un deporte emotivo que ayuda a la salud de los huesos y al sistema cardiorrespiratorio. El voleibol es efectivo para aquellas personas que desean tonificar brazos, piernas y los glúteos. El boxeo puede parecer el deporte de mayor agotamiento, pero es el que brinda un mejor nivel cardiorrespiratorio y de resistencia. La caminata es un deporte leve pero a la vez completo, debido a que ayuda al sistema respiratorio cardiovascular. Asimismo, tonifica las piernas, glúteos, beneficia los músculos de la cintura y la zona baja de la espalda. También existe el tenis, que es el deporte apropiado para el corazón. Está encargado de fortalecer el músculo cardíaco y mantiene el movimiento de la sangre. El fútbol, sin duda alguna, es el deporte más común y divertido para muchos. A su vez, puede ser el mejor recomendado para aquellas personas que desean bajar de peso, pues se considera que 30 minutos corriendo un ser humano podría llegar a quemar alrededor de 430 calorías. Pero esto no lo es todo, ya que brinda fuerza, flexibilidad y resistencia muscular. Así que ya lo sabes, todo depende de ti, de cuál sea el deporte preferido que te apasiona para llevar a cabo tu buena salud. Muy bien amigos, ya estoy aquí, voy a presentarles al invitado del día de hoy. Hoy cuento con Nicolás Lapenti Gómez, él es extenista profesional. Nicolás es extenista profesional, ex miembro del equipo ecuatoriano de Copa Davis, estuvo entre los 6 mejores jugadores del mundo y también fue ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Nicolás, bienvenido al programa, un gusto tenerte acá. Hoy vamos a hablar acerca del deporte, también vamos a hablar un poco de tu carrera y también para que en base a tu experiencia puedas guiar de pronto a personas que nos están viendo que tienen la finalidad de llevar una vida profesional en el deporte. Si te parece bien. Encantado, encantado. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y siempre un placer poder conversar un poquito del deporte que es tan importante en la vida de las personas, ¿no? Así es. Nico, bueno, indudablemente tuviste una carrera muy exitosa, bastante exitosa. Pero quisiera hablar un poquito y retroceder en el tiempo y que nos cuentes un poco tus inicios. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue llevar esa vida de niño deportista? Y después también irla llevando poco a poco hasta lo que fue finalmente esa vida profesional, insisto, marcada por un éxito, ¿no? Ya, tuve la suerte de que mi guía siempre fue mi papá. Okay. ¿No? Tu papá era deportista también. Claro, ¿no? Mi papá fue deportista, fue basquetbolista, jugó para la selección de Ecuador, jugó universidad en Estados Unidos. Entonces, eso ayudó mucho porque fue una buena guía.
Uh-huh. En cuanto a temas de disciplina, en cuanto a dedicación, a constancia. Y bueno, cuando eres niño, tú practicas deporte para divertirte. Correcto, y, sí. Y él era el que me llevaba todos los días al club a jugar, hasta que ya tuve mi primer entrenador como a los 7, 8 años. Pero después la etapa más complicada es la etapa de la adolescencia, ¿no? Cuando, cuando ya tienes otras actividades, tú, los niños de tu edad, empiezas a salir a reuniones, empiezas a salir a fiestas. El hecho de poder mantener esa disciplina, uh-huh, y no desviarte, es la que más cuesta, seguramente. Esa fue la parte más clave. Claro. Ahora, te hago una pregunta. Cuando, insisto, comenzaste muy chico, ¿a qué edad comenzaste? A jugar tenis desde los 6 años, casi. Seis años. ¿Esa parte la veías? ¿Veías el deporte como un entretenimiento netamente? ¿Como algo, estoy haciendo algo chévere, voy a ir a practicar el deporte que me gusta? ¿O ya pensabas, o de pronto los entrenadores te decían, sabes qué, no, mira, tienes cierto grado de habilidad, comiénzatelo a tomar un poco más en serio, de pronto el tenis sí es lo tuyo? ¿Cómo mira, se llevaba esa parte? No, para nada, más era como te digo, solo era un tema de recreación, de divertirse. Yo jugaba tenis, jugaba fútbol, jugaba básquet, jugaba vóley, hacía atletismo, o sea, yo hacía de todo. Okay. Y otra cosa que es importante, en esa época no había tanta información como hay hoy en día. Correcto. Entonces, sí, sí. Por ejemplo, cuando yo era chico, tenía 8 o 10 años, no había los torneos de tenis que ves en televisión todas las semanas. Uh-huh. No había la información que tienes hoy en día en el internet o en redes sociales. Entonces, para mí, realmente hasta casi los 14, 15 años, era un tema de diversión. Ok, perfecto. Era un tema de diversión. Recién ahí, con ciertos resultados, ciertas cosas, era como que, sabes que ya no juegues fútbol porque te puedes lesionar. Uh-huh. No, lo tuyo es el tenis y nada más. Exactamente. Entonces ahí empezó un poquito recién a enseriarse, por llamarlo así. Ok, y siempre se habla, y tú lo mencionaste ahorita en la entrevista, hablas mucho del rol de tu papá. ¿Sentiste algún momento tal vez presión por parte de tu papá de decir, sabes qué, no, mira, tienes que irte a dormir temprano, tienes que comer bien, tienes que... O más bien tu papá lo supo llevar en el sentido de que era una persona más relajada, de pronto no tanta presión sobre ti, sal, diviértete. Porque ahora también se ve, de pronto, o se ve y en el tenis, que es tu deporte, se ha visto mucho, sobre todo en el femenino, me parece, mucha presión por parte de los padres sobre las deportistas, no, tienes que entrenar, tienes que comer así, no puedes salir, no puedes distraerte. ¿Cómo era tu papá en ese sentido? En ese sentido, como te decía antes, tuve mucha suerte de la buena guía que tuve, y en realidad no solo a mi papá, porque también ahí entra el rol de la mamá, ¿no? Uh-huh. Y pienso que, o sea, no es que lo recuerde, pero lo imagino porque escucho historias de varios padres que se me acercan a conversar. Pienso que tengo que haber ayudado bastante, ¿no? Okay. Porque muchas veces si el chico quiere salir, ¿no? O no quiere ir a entrenar porque tiene un paseo, porque tiene algo con sus amigos, a veces hay esas fricciones, ¿no? El padre le dice, tienes que descansar, tienes que dormir, el chico no. Sí. ¿No? En mi caso, definitivamente el tenis me apasionó desde pequeño. Uh-huh. Y yo lo hacía feliz de la vida. O sea, a mí no me importaba perderme ciertas cosas. Uh-huh. Por el hecho de tener que entrenar o tener que descansar o porque tenía un campeonato. Entonces, aparte de la guía que tuve de mis padres, creo que también era importante que yo ayudaba, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú mismo lo mencionabas, sales de esa infancia, obviamente ya el tenis en tu vida, llega el colegio, y en el colegio efectivamente vienen las fiestas, las salidas. ¿Cómo manejabas esa parte? Porque esa parte ya sí supongo era un poco mucho más difícil, ¿no? Sí. A ver, ahí sí, claro, uno es un poco la ley de la vida, ¿no? Cuando uh-huh. ya tienes 15, 16 años o incluso antes, ya quieres, ya te gustan chicas, ya quieres estar en las reuniones, quieres estar en las fiestas. Pero, y no te digo que nunca fui a ninguna fiesta. No, sí, obviamente sí iba, pero no me tomaba un trago uh-huh. porque no me gustaba, porque no quería. Pero después, al margen de eso, sí sacrifiqué muchísimas cosas. Nunca fui a un paseo en el colegio porque había un paseo y yo decía, no, ¿para qué me paseo? Me quedo entrenando. Uh-huh. Fui a pocas fiestas y después, por ejemplo, me perdí muchísimas cosas. Me perdí la graduación porque estaba en un torneo importante. Me perdí los paseos de fin de año. Uh-huh.
y un sinnúmero de reuniones familiares o eventos familiares que eran importantes, ¿no? Pero miro hacia atrás al día de hoy y no me arrepiento. Claro, bueno, obviamente sí, no me arrepiento porque pienso que después de todo ese sacrificio la recompensa es buena, ¿no? Claro, sí, sí, indudablemente. Aparte con una carrera tan exitosa como la tuya. Ahora, ese quiebre que tuviste en tu adolescencia, ¿verdad? Porque supongo que era la parte en que es la parte en que ya se entrena mucho más fuerte, mucho más con mucha más dedicación. Quisiera que me hables después, vamos a hacer una pequeña pausa, pero te dejo planteada la pregunta. Quiero que me digas cuál fue ese quiebre en que tú dices, ¿sabes qué? Definitivamente quiero optar por el profesionalismo, ¿sí? Seguro. Para que nos guíes. Excelente. Con ustedes ya venimos, estamos con Nicolás Lapenti el día de hoy, ex gloria del deporte ecuatoriano. Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas y nuestras redes sociales. Ya venimos. Amigos, aquí seguimos y estamos de regreso. Hoy estamos con Nicolás Lapenti Gómez, ex tenista ecuatoriano, que nos está hablando acerca del deporte. Salud es deporte. Y también nos está guiando, si a usted está llevando una vida deportiva o le interesa el profesionalismo, nos está dando muchísimos tips. Nico, antes de irnos a la pausa, te planteaba cómo fue ese quiebre en que tú dices, ok, tal vez terminé el colegio, porque terminaste el colegio, y decides ya dar ese paso al profesionalismo. ¿Cómo haces ese salto? ¿Cómo no, para quienes nos ven, cómo puedes orientar? ¿Qué tan difícil es tomar la decisión de decir, bueno, sabes que el deporte y el tenis va a ser mi vida en este caso? A ver, sí fue difícil de una manera y gracias a Dios no lo fue de otra. No, era difícil porque en esa época mi objetivo era ir a una universidad en Estados Unidos uh-huh. con una beca, ¿no? Correcto. Incluso ya teníamos un par de propuestas de unas universidades y justo en ese año yo me gradué en el 94 y ese año fue mi último año como juvenil y a nivel de juvenil me fue muy bien. Uh-huh. Entonces ¿hay ranking a nivel de juvenil? Hay ranking, correcto. ¿Qué entonces, ranking llegaste a estar? Entonces terminé ese año, terminé número 2 del ranking. Ah, muy bueno. Y me fue muy bien en Roland Garros juvenil. Hice uh-huh. semifinales en singles y gané el dobles. Uh-huh. En el US Open juvenil hice semifinales de singles, gané el dobles. Y justamente después del US Open nos invitaron a Washington, donde hay una empresa que maneja jugadores. Okay. Y ellos nos hicieron una propuesta de manejarme por 2 años un contrato. ¿Cómo se llama la empresa? En ese momento se llamaba ProServe. Ah, ProServe, después, sí, sí, sí. Después fue siendo comprada por ellos otra guían empresa. Varios deportistas, no solamente... Correcto, no solo del tenis, sino de otras cosas, y artistas, y cantantes, y cosas. Y ellos hicieron esta propuesta y ahí tomamos la decisión con mi papá de bueno, intentar 2 años. Okay. ¿No? Intentemos 2 años y si no, vas a la universidad. Y bueno, había terminado número 2 del ranking y el año siguiente, que fue el 95, ya gané mi primer título de ATP en Bogotá. Y entonces eso ya obviamente no... Fue un camino de no vuelta, digamos. Claro, ya el otro tema ya prácticamente ni se lo planteó, ¿no? Entonces ya... Claro. Ahora, definitivamente... Insisto, tuviste una carrera magnífica, pero hay un año que es clave en tu vida, que es el año 99, que es cuando definitivamente te disparas en el ranking, haces semifinales en Australia. Para quienes nos estén viendo, los Grand Slam son muy importantes en el mundo del tenis, son los torneos tops, Australia es uno de ellos, y obviamente te disparas en el ranking y obviamente pues salta tu carrera tenística a la luz. ¿Qué crees que hiciste en ese año 99 que fue tan importante para que tú llegues a ese sitial, ¿no? O ese ranking. Sí. Te contaba recién que el 95 gané mi primer título. Uh-huh. Y desde finales del 95 hasta finales del 98 me mantuve en un rango de ranking entre el 70, 80 hasta el 110 del mundo. Okay. Entonces, me iba bien, jugaba torneos ATP, ganaba uno que otro partido...
Siempre estaba el torneo de Bogotá, que era mi torneo favorito, que jugué la final 3 veces, pero como que yo sentía que estaba medio estancado ahí, ¿no? Uh-huh. Y a finales de ese año, yo el 97 ya había empezado a entrenar con el Pato Rodríguez. Rodríguez fue también entrenador de Andrés Gómez, ¿no? Entrenador de Andrés, con el que ganó Roland Garros. Y después de 2 años de estar con él, como que decidimos... no había todavía este énfasis en el tema de preparación física, tanto como es hoy en día, ¿no? Uh-huh. Había un par de jugadores que ya lo hacían y por eso como que lo tomamos de ejemplo. Y contratamos a un preparador físico, Carlos Aranda, chileno, y me fui a Chile todo el mes de diciembre y me hice una pretemporada, pero brutal. Ok. Brutal. Empecé a cuidarme más en el tema comidas, pretemporada física... Sácame una duda. Antes, cuando tú hablas de la parte física, ¿verdad? Antes que la parte física la hacías jugando, o la ganabas jugando. No, también hacía una pretemporada, pero tal vez lo hacía más... no tan profesional, por llamarlo así. Okay. No, en esta oportunidad recuerdo que las primeras 2 semanas no jugué tenis, fue solo físico. O sea, hacía físico, o sea, eso era lo único que hacía. Uh-huh. Gimnasio, pesas, pista, piques, movilidad en cancha... O sea, era para agarrar una base, uh-huh, ¿no? Y después ya combinaba obviamente el tenis con físico, ¿no? Okay. Empecé a trabajar con un psicólogo deportivo también en Chile. Y como que todas esas cosas se unieron. Y cuando llego a Australia, una de las cosas importantes del éxito de ese torneo fue mi estado físico. Porque jugué de los 6 partidos que jugué, o de los 5 que gané, mejor dicho, 4 fueron en 5 sets. Y uno fue en 4-0. Entonces, físicamente estaba realmente bien preparado. Sí. Y mentalmente. Sí, sí, seguro. Y tú ahorita ahora mencionabas que tuviste en ese año un psicólogo deportivo. ¿Qué tan importante es la figura del psicólogo deportivo? Así como tú mencionas que tal vez antes la parte física no era tan profesional, antes la figura del psicólogo deportivo no se escuchaba tanto como ahora. Ahora se escucha o es casi que un elemento muy importante dentro de la preparación de cualquier deportista. ¿Qué tanto ayuda? ¿Cuál es el rol que hace? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo pienso que en cualquier deporte, ¿no? Y especialmente en el tenis, que es un deporte individual, uh-huh, simplemente como para poner porcentajes, no es que sean exactos, ¿no? Pero el tenista... todos los tenistas le pegan bien a la bola. Uh-huh. Sí, hay unos que le pegan mejor, otros le pegan peor, pero en general tú agarras a 300 jugadores del ranking y todos le pegan bien a la pelota. De ahí, entonces, la técnica o los golpes podrían ser un 10 o un 15% del deportista, ¿no? Después viene la parte física. Hoy en día están todos muy bien preparados físicamente, sí, ¿no? Vuelvo y repito, unos mejores que otros, unos más rápidos, unos con más resistencia, y eso también podría ser otra vez un 10 o un 15%. Okay. Pero la parte mental, ¿no? Ahí marca la diferencia. ¿Qué hacen los grandes deportistas? ¿Qué hacen los Federer, los Nadal, los Djokovic? En los momentos claves, en los momentos importantes, no se equivocan o se equivocan menos. Y ahí viene la parte mental. Entonces, al ser ellos más fuertes mentalmente, ¿no? Logran definir los partidos importantes. O sea, ellos son superiores que el resto. Sí, sí. Estos monstruos de lo que estoy hablando. Aparte tienen una habilidad innata. Tienen una habilidad innata, tienen talento, son superiores. Tal vez no son el ejemplo perfecto, uh-huh, en este caso. Pero cuando llegan a una etapa decisiva de un partido, ¿no? Porque no es lo mismo el punto que tú estás jugando en el primer set, 2 iguales, 30 iguales, que estás comenzando el partido y no hay tensión, uh-huh, ¿no? Que en el quinto set, 4 iguales, 30 iguales. Correcto. Entonces, en esos momentos, la parte mental es la que te hace la diferencia. ¿Sientes que eras un deportista? Siempre me dio la impresión que sí, cuando te podía ver jugar por televisión. ¿Sientes que eres un deportista que dependías mucho de tu cabeza y de tu físico? 100%. Pues siempre eras de jugar partidos muy largos. Al menos en Davis, Nicolás fue seleccionado del Ecuador, representaba al equipo ecuatoriano en Copa Davis y jugaste muchísimos partidos a 5 sets. Correcto. O sea, creo que tienes que tener un récord ahí de mayor partido ganado a 5 sets. O sea, ¿sientes que eras un deportista que dependías de estar muy bien físicamente? Es que todo va ligado, ¿no? Es como una especie de cadena, ¿no? Cuando yo estaba bien preparado físicamente, mi cabeza lo sabía, uh-huh, ¿no? Entonces yo entraba a la cancha y yo sabía, bueno, aquí si me gana porque el otro fue superior. Claro. No, pero por físico no. Entonces, cuando los partidos se alargaban, yo me sentía tranquilo. Uh-huh. Yo sabía que los otros estaban cansándose o estaban
menos preparados que yo. Y eso, la cabeza, muchas veces te hace, incluso con ese cansancio encima, rendir bien o rendir mejor que el resto. Entonces, cuando yo estaba bien físicamente, mi cabeza estaba tranquila. Claro. Y si mi cabeza estaba bien, eso te ayudaba a rendir mejor. Entonces, es como que va todo de la mano. Ahora, te hago una pregunta, y esta va ligada un poco también con la fama, ¿verdad? En tu camada, digamos, o en tu generación, había grandes jugadores. Me acuerdo que salió la camada de los argentinos, que era muy buena. Y también tenías monstruos como André Agassi. Estaba Pete Sampras, que fueron de lo mejor que ha tenido el tenis. También estaba Mariano Zabaleta, de la camada argentina. Estaba Leighton Hewitt, en fin, podría enumerar miles. Y también estabas ahí tú. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil era para ti llevar ese éxito? Porque salías en portadas de revistas, salías en la televisión, tus partidos los transmitían. ¿Te era difícil mantenerte con los pies de la tierra, decir todo lo que estoy logrando, no sé, estar en Grand Slams, gente, prensa, sponsors? O sea, ¿cómo llevabas todo eso y mantenerte pies sobre la tierra? Mira, no es un tema que suele ser fácil, uh-huh. ¿no? Pero ahí yo lo atribuyo nuevamente al tema familiar, ¿no? A un poco la cuna, por llamarlo así, cómo fuimos creados, cómo fuimos criados. Y pienso que, ¿cómo lo veía yo? Tal vez la gente, ¿no? El aficionado del tenis, la gente que me veía en televisión, que me veía por la prensa, tal vez me veía distinto. Uh-huh. No, me veía distinto porque hace X años estaba en tal ranking y después estaba en otro ranking. Uh-huh. Pero mi pensamiento era, ¿por qué yo tengo que ver distinto a esa gente? Exactamente. ¿No? O sea, ¿por qué tengo que cambiar yo hacia el resto? Si yo sigo siendo la misma persona, sí. Uh-huh. Más exitoso de lo que era antes en cuanto al tenis. Pero Y ese tipo de cosas, creo que también siempre estuve rodeado de gente similar, ¿no? Porque si tú tienes un entrenador o un grupo de trabajo que se le suben los humos o te cambian y no sé qué, tú te contagias. Exactamente. Porque tú convives con esa gente 24 horas del día, 7 días a la semana. Tú sabes. Entonces, que yo tengo una anécdota con respecto a eso, pues yo viví un tiempo fuera del país y fui a ver un torneo en California, el Sideways Open, y me acuerdo que a la salida del estadio te regalaban un afiche, salías tú y algunos jugadores más con el quote de New Balls, no sé si te acuerdas de eso, la que campaña. Como la sangre nueva del tenis. Y un chiquito se acercó y dijo, mira mamá, aquí está Nicolás Lapentti de Ecuador. Un chiquito americano. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy de Ecuador. Y le digo, lo conozco. Y la mamá se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo le encanta. Porque una vez fuimos a un torneo, me dio un autógrafo. Y desde ahí se quedó encantado con Nicolás. Me dice, cosa que no pasa con los americanos. Porque en esa época estaba Pete Sampras, André Agassi. Que me daba la impresión de que eran como muy estrellas. No muy sé si vedette, coincide. Sí. Sí, muy vedettes, como muy... Bueno, esta es mi vida, yo soy así, juego, me voy corriendo como estrellas, ¿no? Tú siempre mantuviste como ese... ¿Sabes qué? Yo tengo un recuerdo de chico. Yo tenía unos, no sé, 11, 12, 13 años. Uh-huh. Y mi ídolo fue y sigue siendo Andrés Gómez. Uh-huh. Era mi ejemplo a seguir, ¿no? Y él estaba de vacaciones acá en Ecuador y el Guayaquil Tennis Club organizó como que una clínica, un peloteo con él, ¿no? Entonces, uh-huh, todos los chiquitos estábamos ahí ilusionados de jugar con él. Y a mí se me quedó grabado la sencillez de Andrés. Sí, es un tipo, o sea, muy sencillo. Se me muy quedó muy grabado que lo divertido que pasamos, las fotos después. Uh-huh. Él hasta se prestaba para hacerte una broma o conversarte y todo lo demás. Y eso me marcó mucho. Entonces, ese recuerdo para mí fue clave. Entonces, ya después, cuando me tocó a mí estar un poco de ese lado, uh-huh, cuando me pasaba al revés de ver un niñito que se me acercaba a un autógrafo que pelotear, o sea, yo recordaba, digo, o sea, lo feliz que tal vez estoy haciendo este niño. Claro, sí, ¿no? Sí, 100%. O sea, porque yo lo sentí, yo lo, uh-huh, viví y para mí me marcó muchísimo. Entonces, tal vez todas esas cosas van... Sumando. Van sumando y van marcando cómo termina siendo, ¿no? Sí, no, 100%. De hecho, yo siempre digo que si Andrés Gómez hubiera jugado tenis en tu generación, o sea, hubiera sido de tu generación, hubiera sido uno de los tipos más queridos, pues es súper sencillo. Todo el mundo lo recuerda con cariño, nada más que él estuvo en una época en que pues, los partidos de tenis casi no se televisaban. Claro, era muy poco. De hecho, él mismo, cuando él ganó Roland Garros, que ganó uno de los Grand Slams, yo me acuerdo que era justo también el Mundial del 90, claro. Entonces,
no es que digo que quedó relegado, pero se sabía poco o nada. Creo que por ahí transmitieron un poquito el partido, yo era muy chico, pero... Cuando yo empecé a, ya a viajar full time en el circuito, uh-huh. todo el mundo me daba saludos para Andrés y me lo recordaban como que qué tipazo, que qué buena gente, qué buen embajador del país y todo. O sea, sí, realmente sí. Dejó su huella no solo como jugador, sino como persona. Y sigue siendo hasta el día de hoy. Pero tú lo ves por el tenis de pronto dominando, conversas con él y te conversas con una sencillez. Sí, sí, definitivamente. Nico, voy a hacerte un par de preguntas más para seguir orientando a la gente acerca de tu vida profesional. Después de la pausa, te voy a hacer un par de preguntas sobre el tema familiar justamente. Excelente. Y sobre los momentos duros. Amigos, no se vayan, ya regresamos. Hoy tenemos un invitado de mega lujo. Estamos conversando con Nicolás Lapenti. Los invito a que hagan sus preguntas y sus llamadas. Ya venimos. Ya estamos acá de regreso, seguimos conversando con Nicolás. Nicolás, estábamos hablando un poco acerca de la fama, de todo esto. Y mi próxima pregunta no es esta, pero es algo parecido. Y es, la vida del tenista o la vida de un deportista está marcada por muchos viajes. En tu caso, en estos viajes, cuando tenías momentos difíciles, porque todo el mundo tiene momentos duros en la vida, ¿cómo los llevabas? Porque de pronto estabas solo. ¿Cómo hacías para poderte concentrar en el... No sé, de pronto tenías algún problema acá en Guayaquil y tenías que estar en Austria, no sé, se me ocurre. ¿Cómo hacías para llevar, o sea, mentalmente, sentirte fuerte o estar bien, concentrado, sabiendo que tenías de pronto este problema? ¿El tenis te ayudaba o más bien, o sentías que era más bien como un estorbo, estabas desmotivado? ¿Cómo llevabas esa parte? No, el tenis te hace madurar desde muy pequeño. Porque desde pequeño sales de casa y empiezas a tener que valerte por ti mismo, ¿no? No estás con tu papá, tu mamá y las personas más queridas a tu alrededor y eso de alguna manera te hace más fuerte, ¿no? Uh-huh. Hay personas más fuertes y hay siempre personas más sensibles, pero en mi caso yo pienso que eso me hizo una persona más fuerte. Y sí, estás fuera, estás lejos. Tienes problemas en casa o tienes algún tema sentimental, uh-huh. y estás al otro lado del mundo, es difícil. O, que pasó mil veces, que estás en un partido importante, en un torneo, tienes el partido prácticamente ganado y lo pierdes. Claro. ¿No? Y te quieres matar. Sí, sí, seguro. Te quieres matar y estás en... No sé, pues en Europa, en invierno, frío, triste y... Sí. ¿No? Y en mi época, que tampoco es que soy tan viejo, pero sí, sí, sí. No existía la facilidad de comunicación que hay hoy en día. ¿Eras de llamar mucho a Guayaquil? Muchísimo. Sí. O sea, yo le digo a mi mamá ahora, que era la que me ayudaba con el tema cuentas y demás, digo la cantidad de plata que me hubiera ahorrado si yo hubiera vivido WhatsApp. En esta época, si existiera el WhatsApp o el Skype. Claro. ¿No? O sea, sin tratar de desviarnos, ¿no? Pero yo comprábamos tarjetas prepago, uh-huh. estas calling cards prepago, y nos íbamos a los teléfonos públicos que estaban cerca del hotel. Uh-huh. Sí, de repente era de noche, 10, 11 de la noche, frío, y ahí claro. Metido llamando a tu enamorada o a tu familia. Claro. Pero bueno, son experiencias, son anécdotas que quedarán para claro, seguir contando. Aparte, ¿no? Que la necesitabas, pues, el sentirse cerca de la familia es para mí es clave. Yo nunca me sentí una persona que fui gastadora, uh-huh. ¿no? que gasté mucho, pero si hay algo en lo que yo no escatimaba, era en comunicarme con mi familia y con mi enamorada, que eso era obviamente llamadas telefónicas. Y en el tema alimenticio. ¿Por qué digo el tema alimenticio? Porque
Cuando tú vas a Europa, las primeras veces, es mucho más caro. Uh-huh, y a veces vas con presupuestos ajustados. Y hay gente que por necesidad no sé qué, termina comiendo poco o comiendo mal. Claro. Entonces, yo, eso es una de las cosas que siempre... Bueno, pero No quiere decir que me voy a restaurar más lujoso, sí, simplemente sí, comer bien. Pero un poco para cerrar la pregunta, cuando tenías estos problemas, cuando tenías estos problemas, insisto, ¿te era fácil dormir y decir mañana tengo que levantarme a entrenar? O sea, ¿cómo llevabas esa parte? Esas son las partes difíciles del deportista, en este caso del tenista, que es lo que no se ve, ¿no? Porque lo único que se ve es la competencia. Claro. Pero la parte difícil es el día a día, uh-huh. Los entrenamientos, los momentos difíciles. Y ahí es muy, muy, muy importante el rol del entrenador. Porque el entrenador pasa a ser tu familia, uh-huh. ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Un matrimonio. Desayunas, almuerzas, cenas. Uh-huh. En muchas oportunidades hasta compartes habitación. Y yo tuve la suerte en mi primera etapa, o mi segunda etapa como profesional con el Pato Rodríguez, que el Pato era un rol de papá para mí. Ah, no te creo. Era como un padre. Entonces, tuve la suerte o supe escoger bien los entrenadores que tuve. No, porque siempre tuve gente muy, muy buena, muy de buena familia, de buen sentir. Entonces, eso me ayudó muchísimo. ¿Con qué entrenador empezaste? Bueno, tuve varios, ¿no? Pero como profesional arranqué con el Flaco Viver. Ah, con el Flaco. Que es el capitán de Ecuador en Copa Davis. Correcto, estuve del 94 al 96. De ahí estuve con el Pato Rodríguez desde el 97 hasta el 2003 más o menos. Y de ahí estuve unos meses con Andrés Gómez. Después estuve un par de meses con Luis Adrián Morejón. De ahí empecé a entrenar con Alberto Mancini, el argentino. Uh-huh. Pero él lastimosamente no pudo seguir porque lo nombraron capitán de Copa Davis Argentina. Y ahí entrené con Alejandro Gattiker y con el Bebe Pérez, Enrique Pérez uruguayo. Que con él terminas. Con él terminas tu carrera. Pero volviendo al tema, cuando yo tenía estas cosas, ahí es donde me apegaba mucho al tema del teléfono. Claro. ¿No? El tema del teléfono y ahí es donde también te vuelves fuerte mentalmente. Seguro. Porque tienes que ser fuerte para aguantar estos golpes duros, que gracias a Dios nunca tuve cosas así importantes, familiares, en Ecuador, sino más bien era todo relacionado a lo deportivo, ¿no? Ah, qué bueno. Nico, y con la misma línea, el tema de las lesiones, tan frecuente en los deportistas. No creo que eras un deportista de lesionarte mucho, porque jugaste muchos años seguidos. Sí. Pero mentalmente, ¿afecta las lesiones a los deportistas? Es de las cosas más duras. Pues te ponen fuera de combate, es decir, tu vida que comienza a ser de adrenalina, de competencia, todo, de pronto te ves, no sé, haciendo una terapia o teniendo mucho tiempo libre porque no puedes jugar. ¿Cómo se lleva esa parte? Es durísimo porque acuérdate que el tenis es un deporte individual, uh-huh. ¿no? Hablo de la lesión del tenista en este caso, ¿no? No es como el fútbol que tú te lesionas y tu equipo sigue compitiendo. Uh-huh. Y no solo eso, sigue compitiendo y tú sigues cobrando tu sueldo. Así es. ¿No? En el tenis, no solo que dejas de competir, sino que dejas de ganar el prize money de los torneos que podrías estar jugando. Entonces, mentalmente es muy duro, porque aparte que la rehabilitación como tal, de ir 3-4 veces a un gimnasio a hacer ejercicios específicos o hacer terapia o lo que sea, o a nadar, es difícil. Después la parte mental de saber que estás perdiendo, que estabas jugando bien, que tienes que recuperar forma física, que tienes que recuperar confianza, que pierdes ranking. Claro, obvio. Porque tenías que defender ciertos títulos o ciertos torneos. Entonces se vuelve bien complejo y mentalmente el volver es súper difícil. Súper difícil. Yo, gracias a Dios, muchas, muchas lesiones no tuve, pero obviamente sí tuve lesiones de estar 3-4 meses fuera y es de las partes más difíciles. Cuando tú decides retirarte del tenis, ¿era también por un tema de lesiones o no pasaba tanto por ahí la decisión? Yo ya tenía casi 34 años, o sea que en cuanto a edad estaba ya en el límite. Pero yo sí creo que hubiera podido jugar 1 o 2 años más. Uh-huh. Y termino retirándome por una lesión de rodilla. Yo tenía una tendinitis crónica en el tendón rotuliano. Uh-huh. Y los últimos meses ya no estaba disfrutando la cancha porque estaba jugando
y pensaba más en la rodilla que en el partido. O sea, no podía... ¿Y no había una opción quirúrgica, digamos, o nunca la contemplaste? Yo me terminé operando después, pero no durante mi actividad, porque para mí la operación era prácticamente el retiro. Claro. A esa edad, ¿no? Operarme y tener que parar, no sé. Te sentenciaba, digamos. 6 meses, 8 meses, para después volver a los 35, era como que uh-huh. era complicado. Entonces intenté rehabilitar, no pude y bueno, ahí decidí retirarme y después me operé. Nicolás, después de haber llevado toda esta vida, digamos, en solitario, entre 1000 países, que supongo que de pronto te habrás levantado un día y no saber dónde estabas, porque pasa, ¿cómo tomas la decisión de decir, bueno, sabes qué, ya es momento de parar, también quiero una familia, una vida familiar, que es necesaria en la vida cualquiera? ¿Influía mucho, digamos, el deseo de tener ya esa vida de familia tuya, digamos, ¿no? Tuve suerte porque un poco coincidieron ambas cosas. Justo el año que empiezo a tener el problema de la rodilla, o más grave el problema de la rodilla, fue el año que me comprometí. Okay. Entonces, el hecho de retirarme también fue un tema de lo que tú dices, ¿no? Me retiro y, bueno, me caso, intento formar una familia y todo lo demás. Entonces, eso de alguna manera alivió o alivianó el tema de la decisión, que siempre es dura, siempre es dura. Difícil. Y digo, es dura porque es tu día a día, como todos tenemos el día a día. ¿Pesa mucho en la vida del deportista decir qué voy a hacer después de esto? Porque, por ejemplo, en el fútbol se ve mucho, que hay jugadores que se retiran y de pronto al año dicen, no sabes que tengo que volver. Porque no, se quedan sin ese día a día que es tan importante. ¿Lo pensaste cómo lo manejaste después del retiro? Es que es sumamente importante porque ha pasado no solo en futbolistas, en tenistas también, y conozco gente que dice, no, me voy a tomar unas vacaciones, ¿no? Uh-huh. Porque tantos años sacrificándome, no sé qué. Sí, pero tú puedes estar de vacaciones un mes, dos meses, 3 meses. Claro. No sé, 6. Pero hay un momento que te vuelves loco. Exacto. No puedes levantarte todos los días, mirar el techo y decir, ¿qué voy a hacer? Exacto. No, me voy a tomar terrible. Un café a las 12 del día, ¿no? Uh-huh. Y tengo conocidos y amigos que les ha pasado y que no saben qué hacer. Claro. No saben qué hacer, no saben para dónde agarrar y empiezan en temas casi que de depresión. Uh-huh. Entonces, es sumamente importante poder tener una actividad ni bien te retiras. Sumamente importante. Perfecto. Nicolás, increíble todo lo que nos cuentas. Creo que podríamos hablar hoy a 2 horas. Sí. Desgraciadamente tenemos poco programa. La verdad que ha estado súper, súper simpática la entrevista. Muchas gracias. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Los invito a que nos escriban y que nos llamen. También nuestras líneas están abiertas. Ya venimos. Amigos, ya estamos de regreso con Nicolás, seguimos conversando. Nicolás, este bloque ya es el último bloque, vamos a hablar un poquito, o la idea también es orientar, terminar de orientar. Y mi pregunta va, si tú hoy por hoy eres papá, si tu hijo te dijera, papá, quiero ser deportista profesional, ¿cómo lo guiarías? ¿Qué consejo les darías? A ver, definitivamente lo apoyaría. Uh-huh. Porque pienso que el deporte es importantísimo, es básico en la vida de las personas. Uh-huh. Si él es pequeño y me dice eso no asegura o garantiza de que va a ser un tenista profesional. Uh-huh. Pero al menos sí me garantiza de que por medio del deporte va a tener una vida disciplinada, donde va a aprender muchas cosas, todo el tema del sacrificio, de la constancia, y le va a dar ciertas pautas y ciertos
ciertos consejos que él mismo va a entender sobre cómo es la vida de adulto, ¿no? Uh-huh. Entonces pienso que el deporte es una guía muy buena en ese sentido. Entonces lo apoyaría 100%, intentaría guiarlo de la mejor manera y tratar de recordar cómo lo hizo mi padre conmigo. Ni imposiciones, tal vez. No aceptaría que deje el colegio, uh-huh. ¿no? Salvo que, no sé, pues con 14, 15 años sea un fenómeno. Uh-huh. No sea, sea un Nadal y que diga, ¿sabes qué? Ya no seas bruto. O sea, claro. ¿no? Pero no, yo haría que por lo menos termine el colegio. Por ejemplo, tú me contabas que de pronto te saltaste muchas de esas partes de vida personal, el colegio, fiestas, etc. Obviamente, en ti, entiendo, te gustaba y a lo mejor a tu papá no le costaba mucho esfuerzo decirte, oye, no vayas porque mañana tienes que entrenar. ¿Harías que se coma él esa parte? ¿O le iría? Yo creo que hay que tener un equilibrio, sí, porque si, obviamente, si tienes un campeonato, no son compatibles, ¿no? Que tengas una mala noche antes de una competencia. Si tienes un entrenamiento y el evento al que quiere asistir es un tema importante o nunca ha ido a nada y quiere estar ahí, o sea, hay que tener un poco esa flexibilidad, ¿no? Uh-huh. No sé, pues si es un viernes y sabes que mañana sábado no entrenes, pero entrenemos el domingo o mañana sábado entrenemos al final del día. O sea, se lo puede manejar, ¿no? Porque tampoco... Hay una cosa, ¿no? Que cuando uno es... y lo veo en los ejemplos de muchísimos padres, cuando hay padres que han sido muy estrictos con sus hijos desde muy temprana edad, el niño se termina cansando. Uh-huh. Y cuando tiene 15, 16 años, no quiere saber nada del tenis. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, que no es fácil, porque si eres muy estricto, el niño se puede cansar. Uh-huh. Y si eres muy flexible, se te puede desbandar o no llevar la disciplina requerida. Entonces, no es fácil. Se necesita mucho el apoyo del chico. Pero más que nada la guía de los padres. Ahora, Nicolás, en los deportes en general, desgraciadamente, todo conlleva una inversión, ¿sí? Es decir, invertir en la vida de un deportista, cual sea el deporte que sea, es costoso. Correcto. Salvo con sus excepciones. ¿Tú qué crees que se podría hacer para mejorar justamente eso, digamos, como una política nacional, si se lo quiere ver? Entiendo, fuiste por un tiempo presidente de la federación y alguna vez te escuché y mi idea sí es masificar el tenis, en este caso porque era el tenis, pero ¿cómo podemos hacer para masificarlo? No solamente el tenis, el deporte en general, en tu opinión. A ver, es un tema difícil, complejo y que se necesita de muchísimo tiempo y muchos recursos, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros teníamos un proyecto de masificar el tenis a través del tenis en las escuelas. Rápidamente consistía que teníamos gente que iba y capacitaba a los profesores de los colegios, se les entregaba materiales, unas raquetas de plástico con unas pelotas para la iniciación, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de esa manera, tú incentivabas a que los chicos en las escuelas no solo jueguen fútbol, sino que también jueguen tenis. Uh-huh. ¿No? Pero esa es la etapa 1. Pero si no existe la etapa 2, que es ya una academia donde esos chicos también después puedan venir, los chicos que se entusiasmaron a jugar tenis después no van a tener los recursos para seguir jugando. Entonces, por ese lado, es un tema que se necesita mucha inversión. Y por otro lado, cuando un chico quiere ya ser tenista profesional, lo que decías hace un rato, se necesita mucho, es caro. Uh-huh. ¿No? Y hoy en día en el país, lastimosamente, no contamos con la inversión privada para estos deportistas. En su momento también hubo inversión parte del gobierno. Después de la situación de la crisis económica del país, ese aporte bajó. Se sigue apoyando una menor escala. Pero si no tienes una estabilidad y no rinde. El ejemplo perfecto, uh-huh, es Colombia. Colombia, uh-huh, lleva... años ya en medalleros. 15 años, sí. Pero en el caso del tenis, ¿no? Los medalleros, okay, sí, porque hay una inversión tremenda en deporte. Increíble. Pero en el caso del tenis hay una empresa, Colsanitas, uh-huh, ¿no? Agarró a un grupo, agarró a papá, hizo un equipo y apoyó a, no sé, 12, 15 deportistas. Y ahí salieron Alejandro Falla, Santiago Giraldo. Alejandro Falla tuvo la suerte de, no sé, pues en los últimos 12, 15 años no tener que sacar un centavo de su bolsillo. Uh-huh.
¿no? Y eso no es que suerte, ahí das los frutos porque el tenis colombiano en los últimos años ha tenido representantes, ¿no? Pero claro, es una inversión importante, no sé, Cosanitas creo que invertía 1.5 millones, $2 millones al año solo en tenis. Claro. Y bueno, esos son los resultados. Hay ejemplos, claro. Sí. Nico, te invito a ver una pequeña nota que tenemos preparado para también ir cerrando el bloque. Así que, producción, cuando quieran. Recomendaciones a tener en cuenta antes de cualquier tipo de deporte es estar con la ropa deportiva adecuada, que ésta sea cómoda y de algodón, para que así facilite los movimientos y a su vez la transpiración. De igual forma, usar zapatos que vayan acorde con la actividad, en donde sujeten el pie lo suficiente, evitando que el talón reciba golpes, ni que tampoco existan lesiones en el tobillo. Proteger la cabeza es otro dato muy importante cuando se practican ciertos deportes como lo es el ciclismo y el patinaje. Pero no solo esto basta, ya que se necesita tener energía, por lo cual es apropiado gozar de una buena alimentación basada en carne, pescado, frutas y leche. Pero también es necesario comer unas horas antes de hacer deporte y luego de terminar con el ejercicio ducharse lo antes posible. De la misma forma, es aconsejable que si en algún momento se presentan molestias en alguna parte del cuerpo por cualquier tipo de lesión o simplemente porque existe agotamiento y adicional a esto algo de fiebre, lo más conveniente para el organismo en ese momento es descansar y no sobreexponerlo a una terrible decaída. Muy bien, seguimos conversando aquí con Nicolás. Espero que les haya gustado esta pequeña nota. Nico, ya casi vamos a ir cerrando el programa, pero me quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos. Y es, ¿qué significaba para ti? Porque eso también es algo que alienta. Representar al país y al Ecuador es una cosa maravillosa. ¿Qué significaba para ti representar al Ecuador? ¿Lo representaste en Olimpiadas, en el equipo de Davis? ¿Qué sentimiento era para ti? Para mí, personalmente, de lo más lindo que he sentido como deportista. Porque el tenis, nuevamente, al ser un deporte individual, uno va por el mundo. Sí, yo soy Nicolás Lapenti de Ecuador, pero en realidad juego como Nicolás Lapenti, ¿no? Uh-huh. Pero tuve la suerte de jugar por Ecuador en la Copa Davis o de representarlo en una Olimpiada y... ¿Crees que es el premio En el caso de la Copa Davis, para mí era lo máximo. ¿Y el caso de las Olimpiadas? Sí, también, pero pasa es que es un torneo cada 4 años. El estar ahí es único. Pero no sé, la Copa Davis como que lo sentía más. Ahora, te digo esto porque yo siento que ahora a los deportistas actualmente como que representar al país mucho no les llama la atención. ¿Qué hacía a ti? O sea, ¿por qué para ti era tan especial? No sé, vuelvo un poco para atrás, tal vez la primera vez que me llamaron al equipo Copa Davis yo tenía por cumplir 16 años, era muy chico. Uh-huh. Y tuve la suerte de que el primer partido que yo jugué en Copa Davis fue un doble junto a Andrés Gómez. Uh-huh. Y me tocó siempre la semana de Copa Davis, no solo son estos días, son toda varios la semana de entrenamiento, claro. Previo y convivencia y demás. Y esas semanas para mí... El hecho de poder almorzar, cenar, jugar cartas, compartir camerino con Andrés, era la mejor experiencia de mi vida. Y vuelvo a lo que contaba antes, no solo su sencillez, sino lo que significaba para él representar a Ecuador en Copa Davis. Y eso me lo transmitió. Y desde chico, para mí, la Copa Davis, representar a Ecuador, era el top, me imagino. Es como probablemente para los jugadores de fútbol ir a un mundial que compartes toda esa vivencia, es una cosa espectacular. Y bueno, y la Copa Davis es mucho más seguida. Podías comer. Y después claro. Tuviste la suerte de poderla compartir con tu familia, con que era tu hermano. Correcto. Eso creo que lo llevó a otro nivel el tema de la Copa uh-huh. Davis, ¿no? Porque el hecho de poder estar con Giovanni en el equipo y en algunas ocasiones ser los titulares, ¿no? Fue un tema que
no solo era un tema de país, sino personal y familiar. Correcto, sí, tiene que haber sido increíble. Nicolás, nos quedamos sin tiempo. Agradecerte por la invitación, ha sido espectacular, insisto. Ojalá que te pueda volver a tener para seguir conversando en muchas gustazo, cosas más. Un gustazo, muchísimas gracias. Creo que hemos orientado, hemos hecho un mix entre la orientación y que nos cuentes un poco de tu vida. Amigos, con ustedes desearles un feliz fin de semana. Hoy estamos viernes. Recordarles que llevar una vida sana es la mejor forma de vivir mejor. Muchas gracias, Nico. Gracias a ti, un gustazo. Igual. Chau, chau.